Un accidente de tránsito se produjo la noche del viernes en el sector del Mirador ubicado en la ruta Coyahy-Keizén. En ese lugar un vehículo volcó resultando dos de sus cuatro ocupantes con lesiones de diversa consideración pero ninguno con riesgo vital. Según la versión de los pasajeros del automóvil, la abundante escarcha presente en ese sector de la ruta habría originado que el conductor perdiera el control del vehículo volcando espectacularmente. Del hecho se dio cuenta a bomberos, carabineros y SAMU, activándose el ABC para atender esta emergencia. La oportuna acción de los organismos que reaccionan ante este tipo de acontecimientos permitió atender rápidamente a los lesionados y trasladarlos hasta el servicio de urgencia del hospital regional. Cabe señalar que este automóvil viajaba desde Puerto Cisnes a la capital regional.